Estamos aquí en la isla de Burano. Burano. Sí, está como unos 10 minutos. Agarramos el pase del día, entonces podemos subirnos al que quiera. Y como nada más teníamos el plan de hoy de llegar al hotel, comer algo, ir a lo del museo de, bueno, a lo del vidrio soplado. Y como fue muy rápido, dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Ya nos vinimos a Murano, me dice que está muy bonito. Y sí, la verdad está como muy pintoresca. Desde que llega, así te da como un aire de aún más hogareño, porque aquí hay pasto. En la sota, oh, mira, ya. Y aquí tiene una torre bien rara. Miren, primero las casas super coloridas. Y si ven la torre chueca, está como inclinada hacia la derecha. Todo en Italia está doblado como pizza, ¿saben? O sea, todo está así como... Y Junio lo googleó y sí, o sea, esa fue como un campanario que se enchuecó por los cimientos, como que se cedió y se hizo de lado. De hecho, que todas las torres en Venecia están inclinadas debido a los cimientos de tierra fangosa que hace que las torres no se puedan soportar, y muchas con el tiempo ya se derrumbaron por lo inclinado. Se dice que algunos edificios no se caen porque tienen miedo a caerse. Y que supone que esta isla de Burano es muy famosa por hilos. Y sí, desde que llegas ves muchas tiendas como de costura, ¿sabes? Y como que venden ropa, pero ese como ropa con como cosida o tejida. Qué chistoso, porque aquí en Burano ves más como hilos, tiendas con ropa, y en Murano ves todo de vidrio, porque es lo que producían en esa época. Pero fíjate que creo que se me hace un poco más colorida, bueno, muchísimo más colorida de Burano. Está como que cada uno tiene su cosa. Y todas las casas aquí tienen sus ríos, así como si fueran sus carreteras. Y mira, aquí traen sus botecitos como su carro. Y vimos que todos los que tienen un barco como estacionado tienen estos palos para que los ayudan como a amarrarlos para que no se les vaya. Parece que aquí se puede tomar el agua de las fuentecitas. Al parecer todo en Italia hay muchas de esas fuentes, y todo el agua es como potable, entonces la puedes traer tu botellita y la llenas. Es bueno, un gasto menos. Ya llegamos ahora sí a la Plaza de San Marcos, a la famosísima Plaza de San Marcos. Sí, está muy bonita, la verdad, no me lo esperaba. Así Junio me está diciendo, vamos. Y yo, nah, no creo que... Y sí, la verdad, sí, está muy bonita. Quería ver cómo él estaría, oliendo por ahí. No, sí. La principalmente yo quería ver la torre. No sé por qué las torres de aquí de Italia me llaman mucho la atención. Yo creo que como el tipo del diseño. Y todo el edificio, toda la plaza alrededor tiene los edificios muy como simétricos, ¿no? Como que muy parejitos todos. Y sí destaca mucho la iglesia de San Marcos. La verdad, en vivo sí se ve muy diferente. Entonces tiene el reloj que tiene los símbolos zodíacos. Ah, sí, el reloj tiene los símbolos de Veneza. Y el sino lá no topo. Ah, el león ese de Venecia, ¿verdad? Yo creo que mañana nos van a explicar exactamente qué significa. Viene la iglesia, sí se ve en este momento como ya está poniendo el sol, da un brillo a lo dorado y hace como que se encienda esa parte. Wow, la plaza está genial. Toda genial. Lo único es esta parte que están como arreglando,
como que levantar una parte del piso para ponerla de nuevo, pero en general todo lo demás se ve muy, muy, muy padre. Se supone que se puede subir a esta torre. Y puedes ver una vista de Venecia muy padre, pero ya veremos si lo hacemos o no. La vez pasada que vino, ¿entró a la catedral, Mafer? No. ¿No? Porque al parecer dicen que sí vale la pena entrar, pero valdría más la pena entrar si entras con un guía. Porque realmente te explicaría muchísimo más cosas. Ya de esta parte de la catedral, sí se ven muchísimo más detalles y todo es mármol. Mármol de diferentes colores, y se supone que antes, en ese tiempo, el mármol era lo más caro. Y el rosa, mira, tiene rosa, verde, azul, blanco. O sea, todo lo que pueda hacer para llamar la atención lo tiene. Mira, aquí están como unas campanas, ¿no? ¿Estos? ¿Cómo? ¿Qué serán estos? Creí que era más de Castle Jack, ¿no? Puede ser. Creo que Castle Jack. Yo la veo como campanas. Ah, no, sí, es como una muñeca, como si fuera una falda grande. Me quiere aplicarle al señor la de, toma, mira, una rosa te la doy. Ajá, y luego te la sueltan con 20 varos y no, ya está manoseada. No, señor, ven, ya estoy calado. Ah, esa es la... lo que tenía muchas ganas de ver. Tengo fotos, incluso me sale en el fondo de pantalla del celular. Esa... esa de enfrente, que es como catedral, una iglesia, quién sabe, con su torre, como siempre. La pregunta es, ¿por qué todas las iglesias tienen una torre? Buena pregunta. Creo que esta ha sido mi mejor vista o mi vista favorita de, en Italia. Y estos gondoleros se ven muy pro. Y supone que este es el famosísimo Puente de los Suspiros. Que aquí traían a los prisioneros antes de su muerte. Supone que era la última vez que podían ver la luz del sol antes de morir y le llamaban así el de los suspiros. Interesante, interesante. Ahora creo que puedes entrar, ¿verdad? Pero creo que tienes que entrar sí. Al museo. Tienes que entrar al museo para que... Sí, tienes que entrar al museo para que puedas pasar esa parte. Dicen que se vale la pena. Sí. Entonces, a lo mejor vale la pena entrar y dar nuestro último suspiro. Pero esto va a ser como después de comer, más así como bien llenos y... La verdad sí está muy padre todo. Yo creo que lo único es que sí hay demasiada gente, pero pues es normal, es lo más grande que hay o lo más... La verdad sí está muy bonito, no he visto otro edificio como la catedral, entonces se entiende el porqué. Pero yo creo que vámonos a comer algo, porque ya está haciendo hambre otra vez. Tomamos una lasaña, el famoso aperol. Y un niño, ¿no? Vamos a ver qué tal. Ya llegamos al hostal. Ya empezamos al cuarto. Les muestro al rato la parte de abajo porque ya está muy oscura. Está como tan rústica que no tenía luz. Entonces mañana se los muestro bien. El cuarto, mira, pues la verdad está muy, muy básico, pero pues al final es un hostal. Miren, se supone que eran camas separadas, pero les valió madre y nos dieron una cama junta. Entonces ya vamos a romancear. Y miren, abrimos ahorita las ventanas. Y está bien curioso, vean. Es un mini callejoncito y aquí tenemos casi al vecino de que si nos, se abre, dice, ¿qué pasó? Y aquí arriba, miren, se ve aquí una torre hacia atrás, se ve muy padre. Mira, igual otra ventana allá, no sé si sea del mismo o no. Pero se ve todo el callejón. Está interesante, nos gusta. Algo que se me hace muy raro aquí es, ¿por qué tenemos un lavamanos nada más? Porque para ir al baño hay que salir. Entonces, bueno, al menos tenemos manos limpias. A la mañana siguiente, Les vamos a mostrar el hostal un poquito. Ya mostré el cuarto, ahora les voy a mostrar el hostal. Aquí. Sí. Es como la tipo salita, digo que se ve como muy antiguo. Y estamos en el último piso, creo que son como 4. Y nos da así, igual que el cuarto.
Sí, güey, se ve como una casa totalmente antigua. Las escalones me da risa que se sienten como gastados. Porque le pones el pie y es como la forma del pie. Esta era la recepción. Ah, no, es el de abajo. Aquí más cuartos. Esta es la recepción. No me acuerdo si se las enseñé ayer. Mira, esto es lo que hablaba ayer, de que el dueño ayer nos dijo que esta parte que está con los tabiques así expuestos, son esos tabiques fueron hechos a mano. O sea, de tan viejo que es la estructura. Y tiene... De hecho, ahí también tiene como que expuesto. Tiene bastantes cosas como antiguas. ¿Sabes? Muchos libros, enciclopedias, el teléfono antiguo. Móviles. Ajá, tipo de cosas. Libros. Y esto es como la planta baja, que también tiene muchas cosas. Como que tratan de tener esa parte como antigua, ¿no? Mira. Y se siente como que tú puedes estar libre, ¿eh? Donde tú quieras pasar, ahí puedes andar. De como fotos de Venecia. Como tipo fotos en dibujo, ¿no? Más bien. En la noche se escucha todo, ¿ok? Se ve que los vecinos de al lado la pasaron muy bien. Pero pues bueno, es una casa muy antigua, entonces tampoco esperamos más cosas. Mafén, ¿sabes qué no hicimos? No pusimos llave. ¿Se puso llave? La verdad, pues, yo diría que para mí estoy contento. Digo, es un cuarto, el baño es el único que es como compartido. Pero hasta este es el baño, se siente como un baño de casa. Y otra cosa, la localización es perfecta. Sí, la ubicación está perfecta, entonces no... No, no me quejo, la verdad, muy bien el hotel. Y fue, lo único que sí, son caros, pero todos son así. De hecho, este fue el más barato que encontramos. Y fue que 80, 85 en la noche. Pero, bueno, si fuera de eso, estuvo muy bien. Este se llama Aiboteri, ¿eh? Y está muy bien ubicado, está dentro. Estamos como a 15 minutos de todas las direcciones. Ayer nos fuimos a cenar. Y la verdad, también estuvo bien. Encontramos un restaurante que ofrecía como... Como entrada, platillo principal a 17 euros. Y la verdad nos gustó. Estuvo bien. Pedimos un spritz, que era como la bebida que veíamos que todos tenían. Un italiano me había dicho que la probara. No estaba mal, pero tampoco era mi favorita. Pero está bien. Tenía esa duda de a qué sabe. Entonces, muy bien. Y el día de hoy ya vamos al tour. Tenemos dos tours el día de hoy. Los tours son en español. Son los tours gratuitos que al final tú das como que lo que quieras a la persona que te lo da. Y estoy muy... A mí me gustan mucho, vamos a ver esto, pero yo creo que se lo recomiendo. Siempre que vayan a una ciudad, la aplicación que yo uso se llama Civitatis. Y la mayoría de los tours ahí son en español. Y hay de costo, hay de pago y hay gratis. A nosotros me gusta el gratuito. Que al final le das dinero, ¿verdad? Pero tú le das lo que tú quieres, no es una tarifa establecida. Ya terminamos nuestro tour. La verdad, qué buen tour, ¿eh? ¿Tú también sí. Te gusta mucho? Sí, mucho. Nos tocó, era un chico de Venezuela. Ya lleva 14 años viviendo aquí en Italia. Y como les digo, vale mucho la pena tomar este tipo de tours. Te muestra detalles que a lo mejor no habías visto. Por ejemplo, nos habla que este es parte del Gran Canal. Que dice que realmente solamente hay dos Gran Canal. Todos los demás que son como... Que están dentro, donde pasan las góndolas, que son pequeñitos, les llaman ríos.
que para nosotros es al revés. El canal de nosotros en español sería como los pequeños y los ríos serían como los grandes. Y aquí no, aquí es al revés, como que los canales son los grandes y los ríos son los pequeñitos, que son menos profundos. Nos habló de los detalles de la gran plaza, de los detalles del mapa de Venecia, como pez. Ah, sí, del mapa de Venecia que se ve como si fuera un pez. Hace alusión a lo del el león con las alas que tiene la Biblia abajo, que es alusión a San Marcos, al evangelista San Marcos. Sí. Él cómo se lo robaron, él cómo llegó aquí, él por qué está muy plagado. De hecho, incluso, o sea, dentro en la plaza de San Marcos, pues se pueden ver muchísimos leones con alas. Y eso está muy, muy interesante, el porqué lo tenían así, exacto. Muchos detalles. Sí, muchos detalles. Las góndolas, exactamente, prácticamente el porqué. La góndola, la parte de arriba, por qué termina en ese, que era antes las góndolas eran exclusivas como para la realeza, entonces por eso eran como tan famosas en ese estilo. Que él dice que el fondo de las góndolas no es como un barco normal, que es como si fuera un triángulo, sino que son planas en la parte de abajo, porque así pueden pasar por lugares donde no están tan profundo, porque los canales, o sea, los pequeñitos, no, los ríos más bien, los ríos que son pequeños, la altura puede ser muy, muy baja. De que cuando no hay nadie, o sea, la góndola está en el agua sola, sin personas, se inclina un poco a la izquierda, y eso es porque el gondolero, cuando está del otro lado, se compensa y se endereza. En la punta de la góndola. Ah, la punta de la góndola tiene como una tipo como una paca de metal que tiene como seis puntos, porque eso también viene en la bandera de Venecia, que tiene el león al lado y aparte tiene esas como seis alitas que terminan, ajá, que son seis, que significan por las seis distritos. Los seis distritos de Venecia, que eso viene en la bandera, en las góndolas tiene seis. Venecia es la única ciudad de Italia que tiene seis distritos. Ah, sí, es la única ciudad. Es la única ciudad que tiene seis distritos. Nos habló de antes, de que Venecia era una república de Venecia que conformaba varios países actuales, bueno, ahora son actuales, y todo se acabó cuando llegó Napoleón y conquistó. Muy interesante, la verdad, o sea, prácticamente nos dijo el origen de la ciudad, muy, 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 que mucha información. La ciudad es toda isla, todas son islas. Ajá, todas son islas. Que liga las islas son las pontes. Ajá, sí, o sea, todas son 119 islas y las conectan puentes. Y solamente nos habló, nuestro tour terminó aquí en el puente de Rialto, que es el más famoso, que justamente era el gran proyecto en ese entonces. Cambia mucho la perspectiva cuando lo haces con un guía, entonces vale la pena hacerlo. Vimos los pozos, que al principio, cuando llegamos al principio del video, les mostré un pozo que me llamó la atención, justamente era eso, porque como era una isla no tenía agua potable y la lluvia hicieron esos como tipo campos, que les llaman, no son plazas, se llaman campos, también nos explicó. Solamente la gran plaza es la plaza de San Marcos. Estaban tapados como ahora, pero antes se destapaban unas veces al día, y eso, y la llave solamente las tenían los dos veces al día, ¿no? Se destapaban. Y las llaves para destaparlo solamente los tienen los padres de las iglesias. Bueno, los tenían en ese entonces. Y abría dos veces al día. Tocaba una campanita y le decían que iban a salir. Hizo que lo cerraban todo el día para evitar envenenamientos. Porque y todo eso. ¿Salobre? Sí, sí, que era previamente, como era tan difícil de obtener en este, como es una isla, usaban el de agua de luz. Así. Ahora ya no, ahorita todo es por tuberías y viene de las viene de tierra firme. Entonces ya estoy, ese problema ya se hizo. Pues hablo del hundimiento, de la construcción, muchas cosas. Realmente, si vienen, tómenlo, muy económico y muy interesante. Les cambia la perspectiva, les dice qué visitar, qué comer. Totalmente vale la pena. ¿Sabe el nombre de...? ¿Tiene un nombre? ¿De qué? ¿De guía? El nombre del guía se llama Ernesto, pero realmente ese, no sé, no me acuerdo si viene en el papel o en la parte de Civitatis, pero es free tour por la parte del centro. Sí. A lo mejor viene en las descripciones con su nombre. Recomendadísimo.